Hola a todos, bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy vamos a entender cómo funciona la fibra y por qué es buena para la salud. La fibra dietética la podemos encontrar naturalmente en frutas, vegetales, leguminosas y granos enteros. Granos enteros quiere decir que conservan las partes que forman la semilla. Algunos ejemplos son el trigo, avena, cebada, centeno, maíz, amaranto, arroz, entre otros. La fibra es muy conocida por su habilidad para prevenir o aliviar el estreñimiento, pero también tiene otros beneficios a la salud, como ayudar a prevenir el aumento de peso y reducir el riesgo de enfermedades como diabetes y enfermedades del corazón. Ahora sí, ¿qué es la fibra? La fibra es una parte de los alimentos derivados de las plantas que el cuerpo no puede digerir o absorber. Contrario a otros nutrientes como grasas, proteínas o carbohidratos que el cuerpo rompe y absorbe, la fibra no es digerida por el cuerpo. En vez de ser digerida, pasa relativamente intacta por el estómago, intestino delgado, colon y fuera del cuerpo. Existen dos tipos de fibra: la soluble y la insoluble. Los dos tipos de fibra son importantes. La fibra soluble es conocida por su efecto que ayuda a disminuir los niveles de azúcar y colesterol en sangre. Y la insoluble ayuda a aumentar la velocidad en la que pasan los alimentos por el tracto digestivo, manteniendo la regularidad intestinal y previniendo el estreñimiento. ¿Cómo funciona la fibra? La fibra insoluble funciona como un laxante natural, aumentando el volumen y velocidad de las heces en el tracto digestivo. La fibra soluble ayuda a prevenir enfermedades crónicas, disminuyendo la velocidad en que se absorben los alimentos del estómago, controlando la velocidad en la que el azúcar se absorbe en la sangre. Eso también nos ayuda a sentirnos llenos por más tiempo y controlar el hambre. Según Mayo Clinic, podemos encontrar fibra soluble en avena, chícharos, frijoles, frutas cítricas, manzanas, zanahoria y cebada. Buenas fuentes de fibra insoluble las encontramos en harinas de granos enteros, salvado de trigo, arroz integral, frijoles y vegetales como ejotes, coliflor y papas. La mayoría de los alimentos basados en plantas contienen ambos tipos de fibra. Sin embargo, la cantidad varía entre alimentos. Ahora les voy a mencionar unos tips para aumentar el consumo de fibra. Consume frutas y verduras, de preferencia crudas, enteras y con cáscara. Elige cereales naturales como avena, quinoa, chía, arroz integral, maíz. Prefiere versiones con fibra, por ejemplo, cereales altos en fibra con más de 5 gramos de fibra y bajos en azúcar con menos de 5 gramos de azúcar por porción. Aumenta tu consumo de leguminosas como frijoles, habas, lentejas y chícharos. Por último, para que la fibra haga efecto y su función adecuadamente, no olvides tomar agua. Este video fue hecho para apoyar a la campaña Old Brand de Kellogg's, Nuevo Año y Nuevos Días con Old Brand. Gana uno de los increíbles kits para comenzar el año totalmente revitalizada, contestando en los comentarios las siguientes preguntas. ¿Para qué nos sirve consumir fibra? Menciona dos hábitos para consumir fibra. ¿Qué tipo de fibra nos ayuda al funcionamiento digestivo? El Revital Kit Fit 2016 consta de un bowl de cerámica para cereal, termo sport, porta iPhone para correr, cuerda para saltar, 3 cajas de Old Brand y una bolsa sporty. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y los invito a suscribirse a mi canal de Nutrición con Sabor. Hasta la próxima.